Run Sport, Fitness and Tennis presenta. Conductor de camión arrolla a mujer y destroza autos en Avenida Universidad. Tras conducir en sentido contrario, el chofer de un camión de volteo impactó varios vehículos sobre Avenida Universidad y arrolló a varias personas, una de ellas en el municipio de Pasoyucan. De acuerdo con el reporte, el conductor del camión atropelló y mató a una mujer tras huir a Pasoyucan, motivo por el cual se dio a la fuga y fue detenido tras regresarse a Mineral de la Reforma. Se informó que durante la persecución, el camión impactó a varios automóviles, además de arrollar a otros más, tras ingresar a la calle San Judas Tadeo. De los atropellados, se reportaron varios de gravedad. De manera extraoficial, se maneja que hubo detonaciones de arma de fuego para lograr detenerlo. Riña en cárcel distrital de Tizayuca deja a un reo lesionado. Los primeros reportes indican que luego de que varios reos iniciaran la riña, por motivos aún desconocidos, uno de ellos resultó herido por arma blanca. Se recibió un aviso a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, solicitando el apoyo tras informarse que se estaba suscitando un enfrentamiento entre los mismos internos. Los municipales encontraron a un interno lesionado, quien fue atendido de manera inmediata por personal de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos, quienes informaron que presentaba lesiones en cara, hombro y pecho, las cuales no ponen en riesgo su vida ni requirieron de su traslado a algún nosocomio. Se informó que el interno fue lesionado por 3 presos con los que sostuvo la riña. Se desconoce la causa que originó el enfrentamiento y se realizan investigaciones correspondientes. Anuncia Fayad, construcción de autopista Mineral del Monte Omitlán. Durante la presentación del Movimiento Nacional Viajemos Todos por México y la plataforma digital Conéctate al Turismo, en el municipio de Omitlán, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, recalcó que seguirá trabajando de manera conjunta y coordinada con el gobierno de la República para mejorar los servicios y fortalecer la infraestructura social y carretera, ya que gracias al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y la gestión de los diputados federales, se lleva a cabo la modernización del tramo carretero a Totonilco el Grande, Cerro Colorado, y ya se cuentan con los recursos para el tramo Huejutla-Tehuetlán. Además, el mandatario hidalguense mostró su interés por construir una autopista de 15 kilómetros entre Mineral del Monte y Omitlán, con una inversión de 2,000 millones de pesos. Estas son las noticias más consultadas hasta el momento. En Cuadratín Hidalgo nos interesa tu opinión. Te invitamos a que participes con tus comentarios a través de nuestras redes sociales para atender tus sugerencias.